Quiero dar la más cordial bienvenida a este Santo Rosario desde Guadalajara, Jalisco, por el fin de la pandemia en todo el mundo. Hoy más que nunca necesitamos mantenernos en oración, acercarnos a Jesús y a nuestra Madre Santísima. Y hoy en este día pedimos la poderosa intercesión de nuestra Madre Santísima ante su Hijo Jesucristo. Les quiero dar la bienvenida, ayúdenos a compartir esta transmisión. En su pantalla hay una sección donde pueden poner compartir y compártanselo a sus grupos, a sus familiares, para que seamos más y más las gentes que estamos uniéndonos en este Santo Rosario, porque mientras más será más fuerte el poder de intercesión. También ponemos en intención especial por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez de Honduras, que está muy grave de COVID. La señora Bella Alcaraz, que se encuentra también grave por cuestiones de cáncer. Por el eterno descanso de José Manuel López. Por los señores Francisca y José López. También ponemos a José Luis Chávez Limón por su pronta recuperación. A Jorge Hernández Aguilar también, su eterno descanso. Los 27 obispos que han muerto en el mes de enero en nivel mundial. La salud del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, un gran guerrero, que confiamos en nuestra madre que pronto se restablecerá. También por el eterno descanso del padre Francisco Ceja, por el eterno descanso del señor José de Jesús León Arteaga, la salud de Pedro Bueno Soto, el eterno descanso de Socorro Olviera Rocha, el licenciado Radillo también están pidiendo la salud. Pedimos también por el eterno descanso de Luis Chong Rocha y la pronta recuperación de su familia ante este dolor tan fuerte, por el doctor Walter Balmaceda de Argentina, por el cardenal Norberto Rivera Carrera de la Arquidiócesis Primada de México, que se vaya recuperando, por el obispo José de Jesús Hernández del obispado de Nayar, y por último por el obispo Gustavo Rodríguez Vega del obispado de
de Yucatán para que se restablezcan de este ataque de COVID y pues pongan todas sus intenciones en este chat donde pueden ustedes compartir sus necesidades. Ténganlo por seguro que nuestra Madre Santísima está tomando todas esas peticiones hoy, que yo sé que tiene necesidades fuertes y que pues ponemos a nuestras familias para que los proteja, a nuestros amigos y a todo el mundo entero. Pues iniciamos este Santo Rosario saludando al Señor, persignándonos por la señal de la Santa Cruz de de nuestros nuestros enemigos. líbranos, Líbranos, Señor Señor Dios Dios nuestro, en el nuestro, en nombre el nombre del del Padre, Padre, del del Hijo, Hijo, del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Señor, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque Porque eres eres infinitamente infinitamente bueno. bueno. Dame Dame tu tu santa santa gracia gracia para para no no ofenderte ofenderte más. más. Amén. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que ha acudido a tu protección, implorando tu auxilio, haya sido abandonado por ti. Animados con esta confianza, a ti también acudimos. Nos atrevemos a implorarte a pesar del peso de nuestros pecados, oh Virgen, Madre del Verbo Señor. No desalientes nuestras súplicas, antes bien acógelas benignamente. Amén. Iniciamos nuestro rosario, nuestro cenáculo en forma de cenáculo porque tiene muchas bendiciones rezarlo en forma de cenáculo, porque invitamos a nuestra Madre Santísima para que ella ore con nosotros, por nosotros y en nosotros, en espera de la venida de Dios nuestro Señor. También le pedimos a nuestra Madre Santísima que interceda ante su Santísimo Esposo, el Espíritu Santo, para que venga sobre toda la humanidad, para que nos arranque de las garras de Satanás y nos saque de este profundo abismo de miserias en que ha caído toda la humanidad. Que venga a darnos luz donde hay tantas tinieblas, donde hay tanto pecado, donde hay tanto horror ahorita en el mundo, y venga a renovar la faz de la tierra. Ven, Ven Espíritu Espíritu Santo, Santo, ven ven por por medio medio de de la la poderosa poderosa intercesión intercesión del del Inmaculado Inmaculado Corazón Corazón de de María, María, tu tu amadísima amadísima esposa esposa que que te te llama. llama. Ven, Ven, oh oh Espíritu Espíritu Santo, Santo, ven ven por por medio medio de de la la poderosa poderosa intercesión intercesión del del Inmaculado Inmaculado Corazón Corazón de de María, María, tu tu amadísima amadísima esposa esposa que que te te llama. llama. Ven, Ven, oh oh Espíritu Espíritu Santo. Santo, Ven ven por por medio medio de de la la poderosa poderosa intercesión intercesión del del Inmaculado Inmaculado Corazón Corazón de de María, María, tu tu amadísima amadísima esposa esposa que que te te llama. llama. También nos unimos espiritualmente a todos los ángeles, a todos los santos y a las benditas ánimas del Santo Purgatorio para implorar todos juntos la gracia de la sanación, liberación, conversión y salvación de toda la humanidad. También nos unimos espiritualmente a toda nuestra iglesia militante, principalmente a todas las personas que están rezando el Santo Rosario, o ya lo rezaron o lo van a rezar en este día en el mundo entero, para ofrecerte, Madre Santísima, esta fuerte y poderosa cadena de oración para que ates a Satanás y a todos sus secuaces y los deje ciegos, sordos, mudos y paralíticos, y los mandes a lo más profundo del Averno, y nunca jamás los dejes salir de ahí. Primer misterio, son misterios gozosos, la encarnación del Hijo de Dios. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y entrando junto a ella le dijo: Salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. A estas palabras María se turbó y se preguntaba qué significaba tal saludo, y le dijo el ángel: Deja de temer, María, porque has encontrado gracia ante Dios, concebirás y darás a un hijo, en el que pondrás el nombre de Jesús. María dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. De las puertas del infierno, libra, Señor, sus almas. Descansen en paz. Así sea. Señor, si con tu sangre preciosa las has redimido, que las perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Madre nuestra, te rogamos por todos los médicos,
enfermeros y enfermeras, camilleros y todos los profesionales de salud, quienes como tú, al aceptar la vocación de la medicina, decidieron servir a los enfermos, haciendo de su profesión no solo un medio de sustento material, sino también un verdadero servicio de amor al que sufre. Sosténlos en su generosidad y en su valioso servicio, acrecentando su amor por los enfermos y protegiéndolos de todos los peligros. Amén. Segundo misterio, la visita de María Santísima a Santa Isabel. María en aquellos días se puso en camino y se fue deprisa a una montaña en una ciudad de Judá. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. E Isabel le dijo: Bienaventurada la que ha creído, porque cumplirán las cosas que han dicho de parte del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua. De las puertas del infierno, libra, Señor, sus almas. Descansen en paz, así sea. Señor, si con tu sangre preciosa los has redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Madre nuestra, nos dices a Jesús en Belén, dánoslo hoy de nuevo. Esta humanidad herida necesita del Señor y Redentor, porque es el Señor del tiempo y de la historia. Nuestra vida está en sus manos. Que venga a sanar a todos los enfermos de cuerpo y de alma. Que venga a consolar a los afectados del coronavirus y por muchas otras enfermedades. Que venga a dar paz, confianza a quienes viven atemorizados, enfermos por su egoísmo. Amén. Tercer misterio. El nacimiento del niño Dios en el portal de Belén. Se ha manifestado el amor de Dios por nosotros, en el que ha mandado a su Hijo unigénito para el mundo, para que nosotros vivamos por él. Por aquellos días salió un edicto de César Augusto, para que se empadronara todo el mundo. Todos iban a inscribirse, cada uno a la ciudad. Subió José desde la ciudad de Nazaret con María, su esposa. Y mientras estaban ahí, se cumplió el tiempo del parto, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió a pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. De las puertas del infierno, libra, Señor, sus almas. Descansen en paz. Así sea. Señor, si con tu sangre preciosa las has redimido, que las perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Santa Madre nuestra, en la cruz nos recibiste como a hijos tuyos, y desde entonces nos dejas de procurarnos con tu amor y con tu auxilio. Hoy te pedimos que escuches el grito de esta humanidad que sufre, y por los méritos de tu Hijo que acompañaste en la cruz, haz que el Señor sane las heridas de esta pandemia que ha abierto, que no son solo las de la enfermedad, también de las terribles consecuencias que generan las familias por las crisis económicas y sociales, por el desconsuelo de mirar un futuro incierto. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Cuarto misterio. La presentación del niño Jesús al templo. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: he aquí que este niño está destinado para ser caída y resurgimiento de muchos en Israel, será signo de contradicción. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. De las puertas del infierno, libra, Señor, sus almas. Descansen en paz. Así sea. Señor, si con tu sangre preciosa las has redimido, que las perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. María Santísima, muchos son los que han sufrido la muerte a causa del coronavirus y muchos más son los que lo lloran. Queremos pedirte, por ellos, que la luz de la resurrección sostenga la esperanza de los que han perdido a un ser querido y crezcan en la fe de que el Señor, vencedor de la muerte y que ha dado la vida por todos, un día los llamará de nuevo a la vida.
para poder reunirnos todos en un banquete eterno. Y a los difuntos, acompáñalos al lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Amén. Quinto misterio. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Sus padres iban cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron, como era su costumbre, para la fiesta, y pasados los días, al regresar ellos, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Al encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndole y preguntándole. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué has hecho esto? He aquí a tu padre y yo que buscábamos angustiados, les contestó. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que debo de ocuparme de los asuntos de mi padre? Y ellos no comprendieron lo que les decía. Descendió Jesús con ellos y fue a Nazaret y les estaba sumiso. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. De las puertas del infierno, libra, Señor, sus almas. Descansen en paz. Así sea. Señor, si con tu sangre preciosa las has redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. María Santísima, el que te asoció en su obra redentora en esta vida, ahora te lleva con él al cielo, anticipando en ti la gloria que nos espera. Ruega ante él por todos los que colaboran con Dios en la obra de su amor. Ruega por las personas que en los distintos servicios de nuestra sociedad siguen trabajando para que la mayoría pueda guardarse en su casa. Protégelos con tu manto bendito. Libéralos de todos los peligros y premia su generosidad. Amén. Oh soberano santuario, sagrario del Verbo Eterno, libra, Virgen del infierno, a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Señora, el cielo con una muerte dichosa. Y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
oh clemente, oh piadosa, oh dulce, oh Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Venerable, ruega por nosotros. Virgen Laudable, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Eterna Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los Profetas, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los Confesores, ruega por nosotros. Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros. Reina de los Mártires, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina elevada al cielo, ruega por nosotros. Reina de todas las naciones del mundo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de las Familias, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Reina de todos los mexicanos, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María de Guadalupe, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y que lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de una forma que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados, porque para evitar el contagio
no pueden estar cerca de sus familiares y personas enfermas. Infunde confianza a quien vive en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias de la economía y del trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz, como en Caná intercede ante tu Hijo Jesús, pidiéndole y consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermeros y enfermeras, a los camilleros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo, concédeles fuerza, bondad y salud. Bendícelos, Madre mía. Permanece junto a quienes asisten noche y día, a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santísima de Guadalupe, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir y planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Santa María, toca la conciencia para las que las grandes sumas de dinero utilizadas para la implementación y perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre amadísima, acreciente en el mundo el sentido de pertenencia de una gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que con el Espíritu Santo nos solidaricemos, salgamos en la ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh Madre, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible pandemia, que pueda reanudarse la vida en un curso normal. Con serenidad nos encomendamos a ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh clementísima, oh piadosísima, oh dulce, siempre virgen, Santa María. Amén. Ahora, terminando esta oración, les voy a pedir que hagamos un poquito de silencio por las personas que están agonizando, que van a morir esta noche. Recordemos que nosotros los católicos tenemos que tener caridad al prójimo y nos exige el Señor que manifestemos nuestra comunión con nuestros hermanos y hermanas moribundos, pidiendo por ellos y por ellos la misericordia de Dios y la confianza en Cristo. Vamos a repetir esta oración. Oh misericordiosísimo Jesús. Oh misericordiosísimo Jesús. Abrazado en ardiente amor. Abrazado en ardiente amor de las almas, te suplicamos, por las agonías de tu sacratísimo corazón, y por los dolores, de nuestra Inmaculada Virgen María de Guadalupe, que laves en tu sangre, a todos los pecadores de la tierra. Que están en agonía. Y que tienen que morir hoy. Amén. Amén. Corazón agonizante de Jesús. Tened misericordia. De los moribundos.
Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Que soy un pecador. Que soy un pecador. Ahora acudimos urgentemente a las legiones celestiales para que nos ayuden a afrontar esta guerra encarnizada. Es una guerra que está cobrando muchísimas vidas. Muchas entran directamente al cielo, pero otras no están preparadas. Por eso mismo pidamos a San Miguel Arcángel, que es el jefe de la milicia celestial, que envíe legiones y legiones de ángeles para que nos refuercen en esta lucha y que podamos, con la fuerza de Dios, someter a Satanás y a todos sus secuaces. También pedimos a San Rafael, medicina de Dios, protector de familias, que nos ayude a encontrar los medicamentos que vienen de Dios, que nos ayuden a encontrar la solución de esa situación tan crítica en las familias. Pedimos a San Gabriel, arcángel, para que nos ayude a continuar evangelizando, porque él es el portador de la palabra, que nos ayude a seguir lo que Jesús nos dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Ahorita no es tiempo de escondernos, señores, no es tiempo de refugios, es tiempo de ser luz en la oscuridad, de platicar con las personas que están desoladas, que están lejos de Dios. Ese es el momento de que puedes salvar muchísimas vidas. Y también, si te toca la oportunidad de estar ante un moribundo, ayúdalo, ayúdalo en oración para que se encuentre con la gracia de Dios. Vamos a rezar la oración de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo ante la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. También oremos a los ángeles custodios de toda la humanidad para que intercedan ante Dios nuestro Señor por la persona que ellos están resguardando, para que Dios nuestro Señor tenga misericordia y se salven muchísimas almas. Ángel de la guarda, dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día. No. Hasta que entregue mi alma a Jesús, José y María. Bueno, pues también vamos a terminar este rosario consagrándonos a nuestra Madre Santísima, repitiendo esta oración. Contigo voy, Virgen pura. Contigo voy, Virgen pura. Y en tu poder voy confiado. Y en tu poder voy confiado. Pues yendo de ti amparado. Pues yendo de ti amparado. Mi vida estará segura. Mi vida estará segura. Madre mía de Guadalupe. Madre mía de Guadalupe. Madre del Verbo Divino. Madre del Verbo Divino. Danos tu bendición. Danos tu bendición. Y guíanos siempre por el buen camino. Y guíanos siempre por el buen camino. Dulce Madre. Dulce Madre. No te alejes. No te alejes. Tu vista de nosotros apartes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes. Ven con nosotros a todas partes. Y solos nunca nos dejes. Y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto. Ya que nos proteges tanto. Como verdadera Madre. Como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto me consagro en esta noche y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posición tuya. Amén. Dulce. Estamos ya terminando este rosario. Y bueno, pues les mando un fuerte abrazo de parte de Misión Guadalupana para el Mundo. Estamos transmitiendo en vivo desde Guadalajara, Jalisco, México.
Por favor, cuídense muchísimo. Nos vemos todos los días a las 8 de la noche en esta página. Y si no están en esa página, busquen la Misión Guadalupana para el Mundo. Y bueno, pues siempre terminamos con una oración, una canción, que es en latín. Que esta canción les recomiendo que si lo pueden subir el sonido. Esta canción, Nuestra Madre Santísima le dijo a Santa Brígida que esta canción era una protección contra desastres, contra terremotos, contra pandemias. Entonces, es el momento. Se los comparto y disfrútenla. Que Dios me los bendiga, nos vemos el día de mañana, que viva Cristo Rey, que viva Santa María de Guadalupe, al final mi inmaculado corazón triunfará. Estamos en comunicación, hasta luego.